Nota. Aquí cómo están en línea las cositas. Ya. La habitación. Cambiado. Esta. Sí, esa. Ya, ok. Esperemos un poco. Ya seguimos. Bueno, aquí nos muestra que podemos girar las habitaciones. Ya, pero tengo que verla. Tengo que ver la sala. Esta sala no tenía nada. Habitaciones, sala, nada. Esta. A ver, mapa. Esta es la habitación iluminada. Esa tiene que estar donde está la otra. Entonces tengo que girarla. Vamos a mirar las otras. Esta no está iluminada. Quizá hayan cosas que no vi la última vez, porque hay habitaciones que creo que no me metí. Como estas también hay agujeros. Estoy seguro que me faltó meterme a un lugar, a una habitación, que se llegara solamente por aquí. Me gustaría investigarlo, pero me voy a demorar mucho. Mira, cualquier hoyo. Y la habitación de abajo, ¿cuál está encerrada? Esas dos que están ahí. Igual me pongo a investigar. Subir. Oh, nota.
número importante. Bueno, tengo las habitaciones, piezas que están cerradas que nunca entré. Voy a ver, no, ya bueno, voy a ver las salas de abajo quizá. Ah, pero dale, po. Que no vi. Ya estás entré, me acuerdo. Aquí está el loco. ¿Y esta? Sí. Y bien. Ya apagamos el puzzle. Se me olvidó. ¿Esta es la habitación o no? Sí, esta es. Te voy a bajar por eso. Ya, por eso. Tengo que alinear toda la sala a bajar por, y bajar por ese hoyito. Hay otro hoyito al lado. ¡Oh, tantas preguntas! Ya bien. Las habitaciones que estaban con sangre. Ay, esperen un poco. Ya. Se me había olvidado un detallito. Que para que resulte esto y lleguemos a la habitación de abajo, tenemos que alinear todas las camas que tengan sangre. No las que tengan el suelo con sangre, las que tengan la cama con sangre. El suelo igual. Las del primero, segundo y tercer piso. Esta habitación no es. ¿Dónde está la que tiene sangre aquí? Esta. Y para darnos cuenta si está bien alineado, tenemos que ver que esté con la luz. Con luz. Esa habitación tiene que tener luz. No.
poco. Pero cómo voy a ver si tiene luz y la cuestión está arriba. Mapa. Esta me gustará la habitación. ¿Cómo funciona? Mapa. Ya creo que está alineada esa con la de abajo. Así que nos vamos para arriba. No. No. No, no esa. No, tampoco. No, ¿dónde está? La pieza con sangre. Ah, se me perdió. Oh. Oh, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No da lo mismo. Aquí está ahí. Eres tú, así que tienes que girar a la derecha. Eso no así. No me di cuenta, creo que la hice y no me di cuenta. El mono. Ya tenía que tocar el botón. Escalera, salida. Ok, no eres tú. Creo que ahí está hecha. Bueno. Sullivan. I used to work at the orphanage watching the kids. I'm Andrew DeSalvo. They tried to make it seem like an orphanage, but according to that town's holy scriptures, it was actually the center of their religion. And King Walter, he was really into that mumbo jumbo. Especially that descent of the Holy Mother business. It was scary. Oh God. Oh. Oh my God. Oh my God. Oh my God. En ese pequeño corte que hice, no pasó nada, solamente bajé la escalera. No, arriba.
habitación. Ah, porque llaman ahora. Esperen. Llegué, un drogado tocó mi puerta. Fin. Bien. Espero que me resulte y llegue a donde quiero llegar. No, espero que no me haya equivocado. Porque a veces me pasa. Bien. Y bien. Llegamos a la cocina. Nos vamos a preparar un rico y delicioso bistec de monstruos raros. Parecen cualquier cosa, ¿no? ¿Viste? Bien, tengo esa puerta. ¿Había alguno? No, creo que no. Creo que no hay nada ahí, entonces nos vamos para acá. ¿Dónde hay más cosas feas? Okay. ¿De aquí llego acá de nuevo? ¿Despertaron de nuevo? Ay, que son tediosos. Jonrón. Vamos a darnos la vuelta para no tener que matar esas cosas. Ya, y la clave era 0302, si no me equivoco. Terminamos aparte de Silent Hill, hasta aquí termina este video, hasta aquí llega este video. Porque mis vecinos están troleando mucho ya, se pusieron a hacer ruido como idiotas y... Y pusieron música, no sé si se escucha, una cartita, la leemos después. ¿Qué son así? ¿Qué son así? Ok, grabémosla y termino el video. Espero que les haya gustado, un saludo a todos, bye. No, y no... Bye.